que el problema de la colisión de derechos, digamos, que es el problema. ¿Por qué la literatura jurídica del siglo XIX y parte del siglo XX no necesitó, no existía el problema de la colisión de derechos? Bueno, la razón está aquí, digamos. Las constituciones se materializan, se hacen pluralistas, entonces los derechos comienzan a confrontarse porque ya no tienen la misma familia ideológica.